¿Qué la hay? Bienvenidos a Video Reacción con Wayne Sosa. Ya sabes, suscríbete y dale like a este video. Y no olvides darle a la campanita de notificación. Vamos a reaccionar a esta canción que le llaman Te lo parto Remy, te la parto Remy. Yailin, la más viral, la más doll. Directamente desde Colombia, Wayne Sosa. Estamos activos. Una curiosidad que vemos aquí en este video es que sale en McLaren, que decían que Tekashi le regaló a Yailin y después se lo habían quitado. ¿Será un mensaje que está mandando Yailin? Controla tu loca para yo no mandarte la topa al día. Si me la topo chuquillo rulay en avería, dile. Entra la McDoll diciendo que controla tu loca para no mandarte la topa al día. O sea, como que llamando al marido de la muchacha, diciéndole: oh, que la tuya no me esté llamando porque te la voy a partir. Ese cuero sucio que dejé su frequería, que yo lo que ando duro, duro, haciendo de la mía. Lo fundí y lo frizo, tú no lo sabías. Es que entrada bacana esta, una entrada diferente en el dembow. Le di que la abrí y te la mando a tu partida. Conozco tu pendiente, deja tu payasería. Yo no forzo para aprenderla y de mí hablan todos los días. Yo no forzo para aprenderla y de mí hablan todos los días. Un mensaje directo para la gente del edificio rojo, para los comunicadores que le tiran supuestamente a Yailin. Tú loca, o dime, te la parto. Voy a hablar con ella, o dime, te la parto. Nada más vive chimiando, tiene a todo el mundo alto. Dime, te la parto, dime, te la parto. Ey, qué tema bacano, te la parto. Es lo que le llamo a ustedes, lo que le digo del McLaren, que es como un mensaje de Yailin para los que decían que se la habían quitado. Ahí lo está mostrando clarito. Culpa ninguna, tan queda. Tiradera, tiradera para las comunicadoras de RD. Dímete la pato, dímete la pato. Son cueritos que paran en chopería. Soy el futuro de los cueros y la dolía. Pa' que sufro si la pari salió los otros días. Ey, que ella es la que las hace sufrir. Salió hace poquito, hace pocos días. Vino tirando Yailin y recordándole que esta canción está en el top número 2 en la tendencia en Colombia. En Colombia, les hablo de Colombia. Número 2 en tendencia. Seguimos, Yailin la más viral, la más don, de la parto Remis. Ya de aguantando ñeme trabajando todos los días. Si la culpa que tu jevo te fundí. ¿Te es dando qué dice? Si la culpa que tu jevo. Aquí. Te aguantando ñeme trabajando. Si la pari salió los otros días. Ya de aguantando ñeme trabajando todos los días. Ustedes aguantando ñema y trabajando todos los días. O sea, como decimos acá en la costa, aguantando pila, mundades. Y trabajando todos los días. Culpa que tu jevo te fundió. Ando chuqui robándome los maríos. Esa loca que la va a matar la dema. Si se pasa ya la parte, yo me busco ese problema. Pues, esto es lo que está guapeando con esa canción. Toda la que se meta con ella le van a partir, le van a dar de duro. Oye, la mató, la mató, la mató. Lo más se tapó con una concha. Y de... ¿qué? Una concha de coco. Lo que tiene puesto ahí en las boobies. Está dura la más dulce, si no retó, qué duro. Ay, no, yo. ¡Ay, Dios mío! ¡Y Yailin! ¡Y esos besos! Mira la más dulce. Mira la más dulce. Mira en el barrio, en el barrio. Dime, te la parto, dime, te la parto, dime, te la parto. Está pegado este tema, se pegó, se pegó. Ay, tú no sabes que yo vivo haciendo lío. Ya no choque robando. Ya tú sabes, ya haciendo lío, robándose los maridos. No me vas a robar a mí, ni se te ocurra, McDoll. Cuando quiero me lo robé y luego mío me lo quitaron en el. La McDoll está bacana, la McDoll. Miren, miren eso ahí, miren la McDoll. Eres dominicana, conocerte. Caramón el pelo y te lo mando bienvenido. No te han dicho que a mí me gustan los tríos. Yo no sé. Los tres. Y a mí. Porque este cuero está dolido. Tú eres igualita que yo, que también roba Mariona. Hay una diferencia, es que yo dejo fundido. Esto es una guapiadera de marido y de cacho y de toda vaina aquí en este tema. La más dole, ellos saben, si no hablan de ella no suenan, Sarita, tranquila.
Sarita en la letra, de los míos, Sarita, de la gente de La Perversa, la gente de República Dominicana, ahí activo, mío personal, directamente de Colombia, Guayne Sosa, video reacción. Así que me gustó este tema, está bacano, número 2 en tendencia en Colombia. Era mapa negro, mi jugo, bueno, mira quién lo produce. ¡Oye, Pantera! Pantera de los míos. De los míos, vivió acá en Cartagena. Eso es, mi hermano. Mira, o lo puya tú o lo puyo yo. Ninguna. Tranquila. ¡Ey! Duro el tema de la parto Remy. Me gustó. Bueno. Y ahí le fronteándolo a todos los comunicadores. Ustedes saben, suscríbanse y activen la barra de notificación.